Lo que más me gusta de Rick y Morty es que detrás de todos los elementos sci-fi y de los episodios que son delirantes, detrás de todas las secuencias de acción y de los chistes políticamente incorrectos, detrás de todo eso hay siempre una montaña de drama humano. Yo creo que uno empieza a ver Rick y Morty por todas esas cosas que mencioné antes y se termina siendo fan gracias a esos episodios que te dejan en una esquina reflexionando si la vida vale la pena. La season final de la temporada 7 de Rick y Morty es un ejemplo de esos episodios, donde el drama humano termina rebalsando todos los otros elementos. Es también posiblemente el episodio donde vemos cuánto ha madurado el elemento central de toda la serie, la relación de Rick con Morty. Ah, sí, obviamente este video tiene spoilers, pero si lo estás viendo ya deberías haber asumido eso. Y hablando de cosas que deberíamos haber asumido, yo creo que era obvio que después de toda una temporada que terminó llevando un desenlace a muchas de las líneas temporales que venían rigiendo la serie, como la del némesis de Rick, íbamos a tener un episodio que se metiera con cuestiones personales y nos diera alguna idea de a dónde va la trama a partir de ahora. Y es interesante que para hacer eso los guionistas decidieran usar el concepto de miedo como vehículo narrativo. El miedo es la temática de todo el episodio. El mismo capítulo empieza con Rick y Morty riéndose de que ya nada les da miedo después de tantas aventuras. Y más tarde, cuando se meten en el agujero, las primeras secuencias son de acción. Ese es un síntoma de qué es el miedo para ellos, algo vinculado a las peleas y las aventuras. Pero el resto del episodio es casi como una novela. No hay más secuencias de acción, ni monstruos, ni violencia, solamente momentos donde vamos descubriendo que el mayor miedo que ellos tienen está vinculado a la relación entre ambos y a la dinámica familiar. Hay un momento que cristaliza muy bien esto, que es cuando Morty habla con el promotor del agujero en el café. Todo el mundo le tiene miedo al amor, dice el tipo, describiendo el que probablemente sea uno de los mayores traumas de nuestra generación, el miedo a que nuestros vínculos fracasen, el tiempo que nos tomamos en construir amistades, relaciones, noviazgos o a nuestras propias familias termine siendo tiempo mal gastado y que las relaciones que creemos que nos sostienen después nos terminen fallando. Suena como que yo no importo, dice Morty en otro momento del episodio, cristalizando todo ese miedo relacional en palabras, y después empieza toda una secuencia muy delirante de mamushkas de miedo donde no entendemos del todo qué es lo que hace que Rick y Morty sigan en el pozo. Después de un par de juegos con esa temática, empieza una secuencia donde vemos a Morty envejecer para luego descubrir que nunca había salido del pozo en realidad, y ahí mismo también descubrimos que él siempre estuvo solo y que lo que vimos era una proyección de sus propios miedos. Es interesante ese momento, porque quiere decir que toda la primera secuencia del episodio, donde parecía que la temática iba a ser sobre Rick y su relación con Diane, en realidad eran parte de los miedos de Morty, y que todo lo que se mostró sobre Rick teniendo un romance raro con la proyección de su esposa muerta, en realidad formaba parte del inconsciente de Morty. O sea, Morty se estaba haciendo la película. Todo lo que vimos era un reflejo de su propia ansiedad y sus propios problemas resueltos y no la realidad, como cuando te quedas mirando cómo tu crush coquetea con alguien más y ya flasheas todo un drama en el que ellos se casan y son felices y vos te quedas abandonado en el fondo de un pozo. De vuelta, la serie hace un trabajo excelente explotando nuestros propios miedos e inseguridades. Al final descubrimos que el mayor miedo del Morty es el miedo al abandono, y específicamente el miedo a ser abandonado por Rick. Él mismo lo dice: tengo miedo de que si me tiro un pozo vos no saltes a buscarme. Es interesante que después de pasarnos todo el capítulo explorando distintas capas de miedos, terminemos descubriendo que la más profunda de todas esas capas es el miedo al abandono, que no es otra cosa que una variante de la inseguridad. Tenemos miedo al abandono cuando sentimos que no somos suficiente para la otra persona. ¿Por qué Rick saltaría al pozo por Morty si hay Mortys infinitos? La idea de que él es completamente reemplazable está en el corazón de todos los miedos de Morty y probablemente también en el corazón de toda la serie. Al final, el reconocimiento de ese miedo es lo que le permite a Morty salir del pozo. Creo que aquí vemos uno de los mayores hitos de desarrollo del personaje de toda la temporada. Morty descubre su propia valía al enfrentarse con ese miedo que tenía. Y aunque Rick no lo dice directamente, él también reconoce ese avance en su nieto cuando saca la foto de Morty de su billetera y la pega en la pared. Toda esa secuencia es súper tierna. Rick siempre muestra su lado vulnerable cuando nadie lo está viendo. Este es probablemente el final de temporada más maduro de Rick y Morty. No sé si es el mejor season final y de todos, creo que no. La serie ha tenido otros finales antes que eran espectaculares, pero sin dudas es el más maduro desde el punto de vista narrativo. También es una season final y que nos deja cierto gusto a que la serie está terminando y que nos empieza a dar algunas señales de qué es lo que se viene. Le quedan dos temporadas a Rick y Morty. La mayor parte de los conflictos y tramas que habían alimentado la historia hasta ahora ya fueron despejados. Son
son bastante pocos los hilos que quedan por tirar. Si tuviera que apostar, creo que lo que viene tiene mucho que ver con explorar las dinámicas de la familia Smith y probablemente también con explorar algo de la relación que Rick tenía con Diane. La serie nos ha llevado a un punto donde ya prácticamente no quedan grandes enemigos ni conflictos por resolver. Lo único que quedan son las dinámicas y las relaciones entre los personajes. O sea, como la vida misma. Cuando todos nuestros enemigos y nuestros fantasmas se mueren, lo que queda son los vínculos que hicimos en el camino y la forma en la que tratamos a esos vínculos. Rick y Morty es una serie genial, no porque sea tan delirante o tenga tramas que son tan complejas y tan sencillas al mismo tiempo. Es una serie genial porque explora los issues y miedos que marcan a nuestra generación. Llegamos por la falopa y nos quedamos por las emociones. Y bueno, a mí me da cosa saber que falta tan poco para que se termine.